Gracias.
Hasta que no se lo vea, no me contesta. Fíjate que yo tenía que ver así como a Dapos. Y yo me lo hizo. Usted no contesta. Así, me hizo una capa y en vez de es que la capa no se y me le dio más volumen a un y se me miraba. Y me salía el chivo. No, de verdad, el chivo era mi pelo. Andaba rojo y aquí arriba andaba negro. Viera cuando lo andaba pinchando. Bien, yo lo investigué a nuevamente todos. Buenos días. Sean bienvenidos. Mi nombre es Claudia Hernández. Voy a estar el día de un rato por la mañana con ustedes porque tengo un problema con un docente. Entonces va a venir a cubrirme más tarde una persona. Pero sin embargo vamos a empezar la introducción del módulo que corresponde. Ustedes llevan tres módulos, el módulo de cultura, el módulo de matemática y el módulo de física. Entonces cada uno de ellos son importantes en el desarrollo de este curso. Como mi compañero, el ingeniero Majano, el director de la escuela, les comentó en la primera parte de la clase, tenemos un reglamento que cumplir, y a partir de ese reglamento pues es una de las bases que se sientan para que usted sea seleccionado dentro de este curso. Hay un proceso en el cual es pasar el curso, cumplir con el reglamento o con las normas. Una vez usted aprueba el curso, es llamado a una entrevista, y es el segundo colador, por decirlo así, a una entrevista,
Una vez pasamos la entrevista, estamos aptos para inscribirnos en la carrera que cada uno de ustedes ha seleccionado. Entonces, nuestro trabajo acá, de cada uno de los docentes, es primero ayudarle a sentar la base de los tres módulos. Hacemos un examen final de cada uno de los módulos, que es el que representa la nota, y hay diferentes actividades que se hacen con cada uno de los docentes. Pero, sin embargo, uno de los aspectos importantes es el cumplimiento de ese reglamento. De hecho, cuando usted pasa el curso, cuando usted pasa la entrevista, tenemos que firmar una hoja compromiso, donde usted dice que acepta todas las leyes, normas y reglamentos de IFTE. Entonces, pareciera que, o algunos pensaríamos, mira, ya no estoy en el colegio, pero lamentablemente IFTE tiene esas normas, que es cómo nos vestimos, salud, que sí, cómo nos, el corte de cabello, el tipo de zapatos que vamos a usar, etcétera, la puntualidad. Entonces, todos esos elementos que también considera. Y desde el momento que el primer día le damos a conocer esos reglamentos, con el objetivo que sí, hoy teníamos no cumpliendo una de esas normas, entonces vamos a ver el interés por el cumplimiento de las mismas en el desarrollo de esas 3 semanas que vamos a estar aquí. Bueno, voy a empezar tomando asistencia. Alberto Burgos, Arevalo Rivas, Ábalos Vega, Abelar Delgado, Benítez Mengíbar, Bonilla Cruz, Cañas Portillo, Carmona, Carrillo Ramos, Cortés López, Díaz Ibáñez, Elías Alvarado, Flores Ramírez, Girón Quinteros, Gómez Rugamas, Guidos Rodríguez, Hernández Archil, Hernández Carranza, Ibarra Ramírez, Lima, López Beltrán, Mancía, Marroquín Verónica, Merino Orellano, Flores, Ramírez Cepeda, Ramón Moreno, Rodríguez Humanzó, Valdison, respecto a la introducción que tuvieron en la mañana, el reglamento, el proceso, alguna pregunta o algo que quieran conocer antes de que iniciemos. ¿Cómo lo colocamos? Digamos, para ingresar ya lo seleccionado para la docencia, ¿cuáles son las bases? Fíjense que ese no es un dato que se da a conocer por ahí, pero lo que sí es cierto es que cada una de las carreras tiene una meta de llenar cupos. Por ejemplo, yo pertenezco a la Escuela de Ingeniería Mecatrónica, con las carreras de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Industrial, el técnico. Entonces, nosotros tenemos cupos para el día, en el técnico de Ingeniería Industrial tenemos 68 cupos.
Entonces, digamos que vienen 80 personas, tenemos que descartar al resto de los 68. Ahora, ¿cómo descartamos las últimas más bajas notas? Entonces, no hay una nota mínima, por ejemplo. Puede ser que las primeras, los primeros 68 tengan notas arriba de 7, por ejemplo. Entonces, a ellos elegimos. Los demás, puede que abajo de ellos quede alguien con 6.90, pero como ya llené los 60 y tantos cupos que necesitaban, los que tienen notas más bajas se me quedan. Entonces puede que tenga una nota alta, pero como los cupos se llenaron de la mayor nota hacia abajo, entonces así seleccionamos. Entonces el objetivo es obtener la nota más alta. Ese es el objetivo. ¿Preguntas? ¿Por acá había otro? Hablaron de las sanciones. ¿A qué se refiere? Las sanciones, bueno, cuando nosotros hablamos del cumplimiento de normas o de una normativa, en la mayoría de los casos hay sanciones. Una sanción es aquella que se va a aplicar de acuerdo al tipo de norma que se esté faltando. Entonces, hablamos de las normas básicas como una llegada tardía, por ejemplo, pero hay otro tipo de normas como ocasionar pleitos entre compañeros, como traer juegos de azar, dice que lo vaya a encontrar jugando. Entonces, pueden haber sanciones hasta de expulsión, por ejemplo. Entonces, hace unos 2 años tuvimos un joven que, bueno, por ejemplo, que tenga que ver con drogas, por ejemplo. Entonces, si nos damos cuenta de eso, obviamente le vamos a decir, mira, aquí están sus papeles y váyase. Lo vamos a expulsar definitivamente. Hubo otro problema donde un muchacho quiso agredir a un docente y a un compañero. Entonces, esas son sanciones que quizás no van a ser expulsión de un par de días, sino definitivas. En mi caso, el que estuvo en la mañana con ustedes, el ingeniero Majano, es el director de la Escuela de Mecatrónica, pero también es el que está a cargo de este curso. O sea, hoy está con todas las carreras, no solo con las dos que le mencioné. Sin embargo, él, cuando en nuestra carrera alguien no cumple normas, por ejemplo, que la vestimenta, por ahí dice no pantalones rotos en los chicos, no cortes extravagantes. Entonces, ¿qué pasa si encontramos a alguien con el corte de cabello demasiado largo? Le vamos a llamar la atención y mire, corte el cabello. Ahora, si no lo cumple, entonces va a pasar, por ejemplo, que lo voy a mandar donde el ingeniero Majano, y si no cumple, entonces después le va a decir, bueno, firmó porque iba a cumplir una normativa, si no está de acuerdo, aquí son sus papeles y se van. Es decir, esa puede ser la sanción límite. Pero sí, me imagino que ahí están las sanciones de acuerdo a los diferentes tipos de faltas. ¿Otra pregunta? Con respecto a que dijo que el segundo paso era la entrevista con los padres, más o menos nos podría explicar o decir de qué se trata la entrevista. No es una entrevista con los padres, es una entrevista con ustedes. Hay otras carreras, como la pregunta que hacía la señorita hace poco, de cómo es la nota mínima. Hay otras carreras que tienen más demanda, por ejemplo, gastronomía. Ahora, tiene más demanda, hay quizás, por decirle algo, yo les dije que seleccionaba 66 muchachos en mi carrera. En gastronomía van a decir, o automotriz, seleccionamos a 300, por ejemplo, de 500 que vienen, o de 400 que vienen, no sé. Entonces, no sé cómo está esa demanda de esas carreras, pero sin embargo son más. Ahora, significa que si nosotros aprobamos, si nosotros somos los seleccionados, si la carrera era seleccionar a 200 personas y seleccionó las 200 de la mayor nota hacia abajo, entonces a esos 200 se llaman entrevistas. Pero esos 200 todavía tengo que descartar algunos. Por ejemplo, yo necesito a 66 personas, pero yo no voy a llamar a 66, yo voy a llamar a 75 quizás, o a 80. Depende de las notas también, porque tampoco me voy a ir, mire, fíjese que yo necesitaba a 60 y tantas personas, pero la nota, los primeros 60 tienen nota entre 10 y 8, por ejemplo. Entonces yo puedo tomar más gente. Si tengo gente con más alto, entonces puedo seleccionar más. Y ahora la selección ya no va a ser por nota, sino la entrevista. ¿Qué pasa en la entrevista? La entrevista, como es como que usted fuera una entrevista de trabajo, tenemos que llegar formales, zapatos formales, no con tenis, no con jeans, no con camiseta. Entonces, es una entrevista en donde obviamente no le van a decir eso, van a esperar a ver cómo llega usted a la entrevista. Ahora, sí van a evaluar eso, cómo usted llega a la entrevista, la actitud que usted tiene, cuál es el objetivo de la entrevista, identificar la necesidad de estudiar esa carrera, el conocimiento de estudiar esa carrera,
el que usted está interesado en esa carrera, porque a veces no somos nosotros, a veces estoy aquí porque me mandaron, ¿sí? Entonces esas cosas las identificamos nosotros. ¿Por qué? Porque yo no quiero asignarle un cupo a una persona que después de 6 meses ya no va a venir. Entonces dejamos a alguien sin cupo, alguien que sí está interesado. Entonces el objetivo de la entrevista no viene su papá, viene usted solo. Algunos traen a los papás porque el día que nos dan las hojitas para llenar para la entrevista, ahí dice que hay que traer una carta firmada por el papá. Entonces algunos vienen con su papá. Sin embargo, si usted lo trae, no lo van a pasar a la entrevista, lo van a pasar a usted nada más. Y sí, usted llena una carta con su responsable, él firma como responsable, etc. Pero a la entrevista viene usted solo. Como le repito, el objetivo es, primero identificar aptitudes. El cumplimiento de normas. Si alguien me dio problema en el curso de nuevo ingreso, seguramente ha ido descartado. Luego, si en el curso de nuevo ingreso no determinaron ciertas actitudes, seguramente en la entrevista vamos a ver qué tipo de actitudes tiene usted. Y la otra es esa, que usted conozca sobre la carrera, que usted esté interesado. ¿Qué pasa si usted me dice, mire, yo voy para técnico de ingeniería industrial? Y yo, que soy ingeniero industrial, le voy a entrevistar. Pues yo quiero saber qué. ¿Cuál es el interés que usted tiene? ¿Por qué le gusta la carrera? Pero si usted llega y le digo, mire, ¿y qué conoce de la carrera? No, ahorita nada. Y entonces, si no conoce nada de la carrera, ¿por qué está aquí? Porque dice que le gusta. Si no me convence que le gusta, si no me convence que conoce la carrera, entonces no, quizás yo diga, mire, hay otras personas que sí. O por ejemplo, yo veo también, mire, ¿de qué carrera viene? Viene de un general, viene de un técnico. Y a veces hay como, mire, yo saqué técnico en salud y viene para ingeniería industrial. Entonces, yo sé que si puedo yo estar interesado en la otra carrera y tener bases para eso. Pero yo quiero saber por qué el cambio drástico. Entonces, yo quiero indagar un poquito acerca de eso. Entonces, probablemente yo si antes he aceptado a alguien que venía de esa carrera y que le di el interés y el conocimiento en la carrera que está votando. Entonces, son ese tipo de cosas que vemos en la... el de entrevista, igual para los que vienen para gastronomía o el área de gastronomía, tengo aquí a varios, ¿sí? Ok, muchos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con ellos? Que ya en la entrevista, o a veces vienen para administración de empresa gastronómica, entonces muchos decimos, es administrar nada más, sí, pero allá en las prácticas lo van a poner a lavar trazas, lo van a poner a tortear, lo van a poner a hacer otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Queremos ver si también va a hacer esas cosas. Como cuando usted va a una primera entrevista y te dicen, mire, sí, va a entrar de tal cosa y lo ponen a barrer. Sí, pero es como lo que tenemos que hacer también, es parte de nuestras actividades. Entonces, allá en gastronomía vamos a tener que ir a lavar trazas también. No solo a cocinar, que es quizás lo que nos llama o lo que nos gusta, sino que tengo que hacer otras cosas que van en el orden del quehacer de esas actividades. Entonces ahí le dicen, mire, algunos quizás no, igual en ingeniería industrial, en mi carrera los chicos van a obra de banco, a soldadura, a máquinas de herramientas, a las señoritas, porque tengo muchas señoritas en la carrera, y entonces tienen que ir a agarrar la máquina, tienen que ir a cortar con sierra, tienen que ir a soldar. Pero es algo que tenemos que aprender. No es porque mi técnico de ingeniero industrial va a ir a soldar a una empresa o porque va a ir a cortar con una sierra. Es porque debo aprenderlo, porque las carreras que nosotros impartimos van para mandos medios. Entonces tengo que conocer, tengo que poder orientar a los demás. Entonces, por eso lo enseñamos. Y voy a estar 6 meses, o bueno, 4 meses, 16 semanas tal vez, voy a estar en el taller aprendiendo todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que yo le digo a la señorita? Mire, ¿usted le gusta hacer eso? Tal vez no me gusta, pero lo va a hacer. Porque he tenido señoritas que llegan con las sierras, agarran un papel y me agarran aquí las sierras. Entonces, no viene para esto. No, si es una niña fresa, no viene para acá. Bien, vamos a buscar otra. Entonces, sí, andamos buscando, pues, si me va a agarrar con un papelito la sierra y así, con los deditos, no va a ser nada. Entonces, desde la entrevista le digo, mira, ¿te gusta? ¿Está dispuesto a hacerlo? Porque tenemos que hacer diferentes cosas. Entonces, eso es lo que yo le digo en la entrevista. Si ya veo que me dice, no, eso nunca lo he hecho, no, eso. Pero muchas llegan y me dicen, sí, yo estoy dispuesta a aprender eso, yo quiero, me gusta la carrera, y no va a ser todo el tiempo que voy a estar en eso. Es un ciclo, es un periodo, tengo que aprenderlo nada más, porque tengo que saber hacerlo. Entonces, eso es lo que vemos ahí. Y igual, en los talleres, he tenido personas que me dicen, miren, no, yo no uso ese tipo de zapatos,
tenemos que usar, por ejemplo, les hablo de mi carrera, del técnico de ingeniería industrial, tengo que usar gabachas, tengo que usar zapatos de protección. Entonces las señoritas me tienen que usar zapatos de cubo también en la carrera. Y no sé en otras carreras el tipo de implementos, en electricidad, por ejemplo, también. Entonces me tienen que usar zapatos de cubo. Entonces tengo que andarlos todo el tiempo. No es que voy a ir quizás todos los días, pero sí, cuando tenga taller tengo que andar los zapatos de cubo, y si no los quiero andar puestos porque mucho pesan, porque rinden, etc., entonces voy a tener que andar una bolsa extra para andar mis zapatos, pero tengo que andarlos ahí. Entonces empezamos a indagar un poquito, empezamos a comentar, y también la entrevista tiene como objetivo darle a conocer un poco más. Primero indagamos qué conoce, después yo le explico y le hablo más, y trato de ver si usted está o no está interesado en mi carrera. Así marchan las cosas. ¿Otra pregunta? ¿No? Bien, por el tiempo, y está programado un receso, vamos a hacer el receso, son las 8:45, el receso era de 8:49. Ya tuvimos un receso. Sí, pero tengo que hacerlo, por lo del problema, tengo que hacerlo para que vayamos justo con el plan. De 8:45, te la va a linchar. De 8:45 a 9:05 máximo, los quiero fracar para... Y al regreso vamos a hacer una prueba diagnóstica de ortografía. Dejamos las cosas en la vida. Puedes dejar las cosas que voy a dejar con ya. Sí, pueden dejarlas, solo no me dejen teléfono, por favor. Cambia.